Bienvenidos a la edición 555 de Uninorte TV, el primer programa universitario de la televisión paraguaya. Estamos compartiendo ya nuevamente con ustedes otro fin de semana, hoy sábado 13 de abril del año 2019. Buen día, Bere, ¿cómo estás? Buen día, Katy, buen día a toda la audiencia. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. También pueden escribirnos a info@uninorte.edu.py o visitar nuestro sitio web www.uninorte.edu.py. Bueno, Bere, ahora vamos a ver un avance de nuestro programa de hoy. Y este es el momento de presentar a nuestro egresado destacado de la semana. Él es Pedro Ayala, licenciado en Ciencias Contables por la Facultad de Economía y Empresa de Uninorte, promoción 2016. El licenciado Ayala actualmente es gerente de una importante empresa dedicada al asesoramiento contable. Además, tuvo la oportunidad de ser expositor de un importante simposio realizado en el extranjero y, por supuesto, en el Simposio Internacional de Economía y Empresa realizado por nuestra Casa de Estudios. Lizy Duarte, quien entrevistó al licenciado Ayala, nos tiene más detalles a continuación. Buenos días, ¿cómo estás, licenciado? Muchas gracias por recibirnos aquí, en donde ya te estás desenvolviendo profesionalmente. Muchísimas gracias, Lizy, por visitarme. Y bueno, para mí es un honor tenerla a ustedes y bueno, que se acuerden gratamente de mí en este caso. Yo inicialmente estudié Derecho en la Universidad Nacional de Asunción. Entendía que mi vocación era ser abogado, ¿verdad? Y casualmente daba que en la empresa que anteriormente estaba trabajando, estaba en un departamento, el Departamento de Impuestos, que actualmente también sigue en la misma línea, podía haber aspectos jurídicos y aspectos contables también, analizando los balances y determinando los impuestos, ¿verdad? Entonces me había volcado en esa carrera. Tuve la oportunidad luego de ir a Ciudad del Este a trabajar en esta misma compañía, y cuando hice el intento para poder seguir la carrera en Ciudad del Este, tuve algunos problemas. Entonces, como mi carrera o mi trabajo estaba vinculado más que nada a las dos carreras, entonces empecé a pensar en estudiar contabilidad. Y entre las opciones, la que mejor me pareció en ese momento era Uninorte, porque no quería volver a tener el mismo problema que tuve para cuando me mudé a la otra ciudad. Y si eventualmente volví a Asunción, entonces iba a poder seguir sin ningún problema también en la sede de Asunción, ¿verdad? Y otro aspecto muy importante que es muy, muy interesante es que la carrera tiene una duración de 4 años más la tesis. Entonces, si aplicaba todo y era un excelente alumno y era regular, creo que iba a terminar, y de hecho que así fue. Lo logré, que en 4 años clavado pude terminar la carrera. Y bueno, hoy estoy otra vez, hace 3 años como licenciado en Ciencias Contables, desde el 2016 como vos señalaste. Y muy contento de haber formado parte de esta casa de estudio. Bueno, hoy ya sos gerente de CPA Ferrer. CPA Ferrer. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué nos puedes comentar? Esto ya es tu área profesional hoy día. Estoy más que nada abocado a hacer asesoramiento en materia impositiva, liquidaciones de impuestos de compañías de distintos sectores de la economía, asesorando a empresas fluviales, industriales, comerciales, inmobiliarias. O sea, todos los segmentos que se te puede ocurrir, y bueno, estamos preparados para asesorar a ese tipo de clientes. Y me hace recordar mucho lo que era a veces contabilidad de costo y otro lo que es contabilidad sectorial, porque teníamos justamente la materia pensada para todos los tipos de negocios, ¿verdad? Y esto es similar a eso. Acá no trabajamos solamente para un tipo de empresa o un modelo estándar de contabilidad, sino que cada cliente tiene su particularidad, tiene sus casuísticas, ¿verdad? Y bueno, también tenemos que tener esa adaptación, y la preparación obviamente que tuve también hace que podamos pensar de esa manera, ¿verdad? Que podamos pensar en distintas situaciones, en distintas soluciones, o a veces una misma solución para distintos clientes, ¿verdad?
y es básicamente aplicar los problemas que eventualmente se exponían en la carrera, ¿verdad? Ahora a la vida real, a problemas reales. A veces los problemas reales son mucho más complejos que los problemas que se presentan en la facultad, ¿verdad? Pero justamente es desarrollar más que nada el espíritu crítico y la lógica, ¿verdad? Para poder resolver casos, ¿verdad? Que es lo que traemos de la facultad. De esta manera nos despedimos del licenciado Pedro Ayala, quien nos comentó, bueno, su amplia trayectoria, pero en pocos minutos. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu recomendación también. De esta manera cerramos nuestro segmento de egresado destacado de la semana. Hace muchos años hablábamos de nuestros edificios, laboratorios, premios Nobel, nuestra sinfónica, la ópera, el ballet. Lo importante parece, sin embargo, que estudiar en Uninorte no es una carrera, sino un compromiso. Compromiso con un país heroico que necesita volver a brillar, con un pueblo noble que quiere vivir digno y feliz.
Cuando se reciben, nuestros 35.000 egresados no sienten simplemente alegría, sienten orgullo. Por eso no decimos más nada. Todos sabemos de qué se trata. Universidad del Norte. Calidad, ciencia y cultura. La Universidad del Norte es la casa de estudios escogida por cientos de estudiantes extranjeros para seguir sus carreras de grados y posgrados bajo una enseñanza de calidad internacional. Y es por eso que en el siguiente material compartimos con ustedes un resumen donde la doctora Teresa del Pilar Ríos, vicedecana de la Facultad de Estudios de Posgrado, y la doctora Marta Canese nos informan todas las oportunidades y beneficios respecto a los cursos de posgrado habilitados para alumnos brasileños. Nós queremos convidar a vocês a participar dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade del Norte, aqui do Paraguai. Estamos iniciando novamente nossos cursos, que já têm 13 anos de trajetória, com muitos egressos, 12 promoções, de mestres e doutores que já têm seu diploma, inclusive, revalidado nas melhores universidades do Brasil. O curso que estamos oferecendo tem os melhores professores, todos com diplomas internacionais, doutores. Estamos oferecendo um programa completo, ou seja, você vai ter acompanhamento desde o início das aulas até a defesa, orientação, tudo, defesa da tese e, finalmente, o diploma com todos os documentos necessários. Além disso, tem oportunidades de intercâmbio internacional. A Uninorte tem intercâmbio com as melhores universidades da Europa e dos Estados Unidos. Oportunidade de acesso ao programa Erasmus, por exemplo. E quero apresentar a doutora Teresa del Pilar Ríos, a vice-decana dos cursos de pós-graduação da Universidade del Norte, formada na PUC do Chile, na Pontifícia Universidade Católica do Chile. Em julho de 2019, estamos dando início a essas aulas, né, nos primeiros cursos que vocês vão dar início. E concluindo em 2021, já com defesa e diploma, que é a grande vantagem da nossa universidade. Esse cuidado todo, esse acompanhamento. E você vai ter a oportunidade de trabalhar a tese com os melhores orientadores, pesquisadores. Inclusive participar em redes de pesquisa do Paraguai e do mundo todo. E temos muitos alunos que já revalidaram e estão atuando no Brasil e em outras universidades do mundo com o diploma da Uninorte. Cada dia uma experiência nova dentro do programa de postgrado em Ciências da Educação desta instituição de ensino. Sendo brasileiro, imaginávamos uma situação nova. Aqui entendemos o quanto é importante o programa de doutorado em Ciências da Educação para a relação Brasil e Paraguai. Dado muito Brasil. Hoje,
Eu tenho certeza que o meu país hoje, de uma década vindo aqui no Paraguai, que eu também trabalho aqui, nós capacitamos certamente, só aqui na Uninorte a gente capacitou cerca de 300, 400 alunos. A Uninorte me abriu as portas para que eu fizesse o doutorado. Professores maravilhosos, entendeu? E o povo paraguaio me tratou muito bem. E eu acredito que foi uma experiência assim, muito boa, maravilhosa, aprendi muito. A experiência é muito enriquecedora. O programa de pós-graduação em educação da Uninorte, doutorado em educação da Uninorte, é um doutorado de nível muito bom, com professores muito distintos, e esses professores contribuíram muito para a nossa formação. Também foi muito bom conhecer o Paraguai, a cultura paraguaia, que eu particularmente não conhecia, e me encantei com a cultura. Achei. Para nós brasileiros, é uma grande oportunidade que estejamos aqui no Paraguai, em Assunção, em especial na Uninorte, participando do programa de pós-graduação. A Uninorte é uma universidade de referência aqui no Paraguai, de referência internacional, com seu corpo de professores de nível internacional. Então, para nós brasileiros, para mim em particular, é uma grande satisfação estar participando desse programa de pós-graduação aqui na Uninorte. Vocês podem procurar na Universidade de Alagoas, de Rio de Janeiro. Tem muitos alunos nossos já com diplomas revalidados, de mestrado e doutorado. Hoy queremos destacar a los 12 científicos laureados con el Premio Nobel, a quienes tuvimos el lujo de escuchar a través de sus magníficas conferencias y quienes conocen Paraguay gracias a Uninorte. En el año 2000, el Premio Nobel de Medicina 1998, profesor Dr. Luis Piñarro, visitó nuestro país invitado por nuestra alta casa de estudios y fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad del Norte. Impuso la medalla de rótulo honorario el rector de la Universidad del Norte, profesor doctor Juan Manuel Marcos, durante la ceremonia de graduación de la promoción 1999, celebrada en el Centro Paraguayo Japonés, con motivo del noveno aniversario de la universidad. En esa oportunidad, Iñarro expresó que era un orgullo recibir un reconocimiento en nuestro país, del que conocía muy poco, al tiempo de destacar el alto nivel de nuestra casa de estudios. El doctor Iñarro fue acreedor del galardón del Premio Nobel en Medicina por el descubrimiento del óxido nítrico como singular molécula señalizadora del sistema cardiovascular. En mayo de 2001, la Universidad del Norte confirmó la presencia del Premio Nobel de Economía 1999, Robert Alexander Mundell, para la ceremonia de graduación de nuevos egresados en el marco de las actividades por los 10 años de vida de nuestra institución con la presencia del padre del euro. Tras la visita del creador de la moneda única europea en mayo de 2003, se sumó la presencia del doctor Eric Cornell, Premio Nobel de Física 2001. Y con ese motivo, se realizó un acto de colación de la promoción de egresados 2002 en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay. El Premio Nobel de Física estadounidense Dr. Cornell fue investido con un doctorado honorario de la Facultad de Ingeniería de Uninorte. En mayo de 2004, llegó al Paraguay el laureado Premio Nobel de Química 1986, Dr. Juan Lee y señora esposa. Durante su permanencia en Asunción, el Dr. Lee recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad del Norte. El profesor Dr. Douglas Osheroff, Premio Nobel de Física 1996, pisó nuestro país el lunes 24 de julio de 2005. El viernes 28 de octubre, en el auditorio del AMBAL, el científico norteamericano disertó sobre el descubrimiento del superfluido helio 3, visto a través de los ojos de un estudiante de posgrado. Quinto premio Nobel, quinto aporte humano y científico para nuestro país. En el 2006 nos visitó el científico inglés Richard Roberts,
Premio Nobel de Medicina 1993. Su trabajo estudió la estructura de las moléculas y su funcionamiento. Esto significa conocer la secuencia de las macromoléculas, saber cómo se desenvuelven y catalogar cualquier modificación. El desarrollo de su investigación, por la cual le dieron el Premio Nobel en el año 1993, fue el hallazgo de una distorsión asombrosa en el ADN, inducida por la metiltransferasa. Actualmente trabaja en lo relacionado a las restricciones enzimáticas y bioinformática. Última vez la Universidad del Norte se distinguió con la visita de un Nobel, el galardón científico más importante del mundo. Esta vez fue el Premio Nobel de Química al Dr. Kurt Buttrick. El Dr. Buttrick brindó una conferencia magistral. Asistieron profesionales del área de la medicina, la química y alumnos avanzados de Uninorte. I think the foundation has realized the importance of using Nobel laureates to go around the world and motivate young people and get them excited about education and science and research. And we do that. We become ambassadors, diplomats, that travel all over the world to promote education and research. El profesor Dr. Finn Kidland, Nobel de Economía 2004, fue el décimo laureado con este premio que visitó nuestro país, invitado por la Universidad del Norte. En su visita, el profesor Dr. Finn Kidland ofreció una conferencia magistral denominada Coherencia entre la política financiera y el crecimiento de las naciones. También participó de la ceremonia de graduación de la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra Casa de Estudios, donde fue investido con el título Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas de la Universidad del Norte. Graduación en particular tiene algo muy importante y es la presencia honorable del doctor Peter Agri, premio Nobel de Química del año 2003. Este es un hecho histórico porque nunca se ha dado que un premio Nobel visitara el interior del país y mucho menos que asistiera a una ceremonia de graduación. Recordemos, es el premio Nobel número 12 traído por la Universidad del Norte. Special person, a mother, a father to thank for helping you get where you got. Cada uno de ustedes tiene una persona especial, un esposo, papá, mamá. It makes all the difference. Que hace toda la diferencia. So my congratulations to all the graduates, the parents, the families, and a sincere thank you to all of you present tonight at Norte University. This is a wonderful event. Thank you. Felicidades para todos los graduados, también para los padres y para todos los que están aquí. Muchas gracias.
Thank you. I'm thrilled to be here. I have the best job in the world. I'm a scientific researcher with a medical background, and I'm given the opportunity to meet with young people around the world. And my objective is to reinforce their enthusiasm for science and scholarship. So in short, I'm at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. I direct the Malaria Research Institute. I'd love to encourage the people in Paraguay to bolster their efforts in academics at universities like Norte University. They will make a big difference. Well, I think the studies are serious and the work is hard, but the rewards are great. Stay in science. Wonderful things will happen. It'll be great for the students, for the family, and for the country of Paraguay. So let me challenge you. Be the first Paraguayan to win a Nobel Prize. Hace muchos años hablábamos de nuestros edificios, laboratorios, premios Nobel, nuestra sinfónica, la ópera, el ballet. Lo importante parece, sin embargo, que estudiar en UNINORTE no es una carrera, sino un compromiso. Compromiso con un país heroico que necesita volver a brillar, con un pueblo noble que quiere vivir digno y feliz. Cuando se reciben, nuestros 35.000 egresados no sienten simplemente alegría, sienten orgullo. Por eso no decimos más nada. Todos sabemos de qué se trata. Universidad del Norte. Calidad, ciencia y cultura. Elegí la Universidad del Norte porque es la mejor universidad privada del país, porque estaba buscando también una universidad que tenga relaciones internacionales, porque estuve haciendo un intercambio en Austria el año pasado y quería seguir con los temas internacionales, estar con otros países. Y esta era la única universidad en Paraguay que tenía comercio exterior y relaciones internacionales juntas, entonces me pareció súper bueno. Estuve verificando varias universidades y finalmente me he decidido por la Universidad del Norte, justamente por el plantel de profesionales que tenía. Empecé a investigar quiénes eran los profesores, entonces me llamó más la atención, me gustó más que otras. Me parece que son profesores altamente calificados, ya algunos fiscales, camaristas, jueces de primera instancia, muy reconocidos juristas de nuestro país. La principal cualidad de la universidad es, para mí, es la oportunidad de tiempo que le dan a los alumnos que están trabajando. Ya sabemos que es muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo y la universidad siempre está apoyando a las personas que trabajan y le toman en cuenta eso. Para mí, el tiempo y el apoyo que le dan a las personas con trabajo es una de las mayores cualidades que tienen. Y desde que entré no me arrepentí nunca de haber ingresado a esta universidad, porque hasta hoy en día lo que he aprendido y lo que me ha aportado en materia profesional ha sido muy amplio, muy vasto los conocimientos. Contamos que en conmemoración al Día Mundial de la Salud, el Centro de Estudiantes de la Carrera de Medicina organizó un torneo de integración entre todas las carreras de UNINORTE, a fin de fomentar la importancia de los deportes en la salud. Esta jornada se llevó a cabo en el Polideportivo Las Teresas, donde los estudiantes participaron en las tres modalidades del torneo: voleibol, futsal masculino y handball femenino. Y ahora nuestra compañera Fátima Salazar nos muestra todo lo sucedido en la ocasión.
Me encuentro con Héctor Cabrera, él es el presidente del Centro de Estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad del Norte. ¿Cómo estás, Héctor? Todo bien, gracias por participar de nuestra jornada de hoy. Coméntanos sobre esta jornada, el motivo. Sí, es conmemorando el Día Internacional de la Salud, que es el 7 de abril. Con el torneo queremos fomentar la integración entre los compañeros de las demás facultades también, ¿verdad? Y promover la salud, que es a través del deporte. Esta invitación fue hecha para las demás facultades, no solo para medicina, ¿verdad? Sí, así mismo. Tenemos gente de la carrera de ingeniería, odontología, nutrición, kinesio. Estamos casi todos. Como presidente, queremos aprovechar que nos cuentes qué proyectos tienen para adelante. Para el año. Sí, el eje central de este año son las extensiones universitarias, ¿verdad? La idea es llevar la asistencia a la gente más necesitada, a través de eso que la facultad pueda acercarse más a los distintos puntos del país, ¿verdad? Y aparte de eso tenemos los talleres y un montón de otras actividades. Estoy en compañía de Iván López, él nos va a comentar qué le parece este torneo de integración. Todo bien, todo bien. Este torneo me parece espectacular. El deporte es una manera de expresar unidad y confraternidad entre las personas, entre distintas carreras. Y es una actividad excelente, y más hoy, un día antes del Día Mundial de la Salud. Como somos de medicina, estamos promoviendo a través de todo lo posible, en este caso a través de este torneo, del buen juego, demostrar que la convivencia, la confraternidad y el espíritu de equipo se pueden lograr a través de estos sistemas. Estoy en compañía de Florencia Arcete, ella es vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Carrera de Medicina, y ella nos va a comentar sobre este torneo de integración realizado el día de hoy. Coméntanos la importancia de este torneo para vos. Bueno, nosotros como alumnos de salud, justamente nosotros somos de medicina, pero queremos crear espacios donde los alumnos puedan cambiar sus hábitos y también crear estilos de vida más saludables, a concienciar al respecto de eso. Hace muchos años hablábamos de nuestros edificios, laboratorios, premios Nobel, nuestra sinfónica, la ópera, el ballet. Lo importante parece, sin embargo, que estudiar en UNINORTE no es una carrera, sino un compromiso. Compromiso con un país heroico que necesita volver a brillar, con un pueblo noble que quiere vivir digno y feliz. Cuando se reciben, nuestros 35.000 egresados no sienten simplemente alegría, sienten orgullo. Por eso no decimos más nada. Todos sabemos de qué se trata. Universidad del Norte. Calidad, ciencia y cultura. De esta manera queremos agradecer a Paola por los accesorios. También a Tania Chamorro por el maquillaje. Y a Mis Complementos por la vestimenta. Y hoy despedimos nuestra edición con fragmentos de La Tejedora de Ñandutí, una zarzuela paraguaya llevada a escena por las compañías artísticas de UNINORTE. Y a continuación los dejamos con La Danza de las Tejedoras, pieza musical de esta magnífica zarzuela interpretada por la primera soprano de la compañía de la ópera de la Universidad del Norte, Rebeca Ramendi, una de las más brillantes voces líricas a nivel nacional. Nos despedimos por hoy, pero nos volvemos a encontrar con toda nuestra audiencia el próximo fin de semana, puntualmente a las 11, aquí por C9N. Hasta pronto. Thank you.
Fantástico, me pareció realmente, no tengo palabras para describir, porque esta es una zarzuela que a mí me toca muy de cerca, porque Juan Carlos, el autor de la música, era hermano de mi padre, pero a la vez era mi padrino, de modo que yo tenía con él una relación muy especial. Así que, además de lo fantásticamente presentada que está la obra, y Rebeca está muy bien, realmente me siento muy feliz de participar esta noche en este acto. Mucha gente en Asunción me hablaron de... ya me habían comentado lo de esta zarzuela, esta pieza teatral, y estaba deseando que llegara hoy para venir. Me encanta, es una pieza magnífica que refleja la cultura de Paraguay, y me identifico mucho con esta arte, que es muy apreciada en toda América del Sur, y esto debe ser motivo de orgullo para todo el pueblo paraguayo. Y como brasileño, me siento muy satisfecho, muy contento de estar acá asistiendo a esta obra magnífica que es La Tejedora del Anguti. Estamos muy impresionados, una maravilla de emprendimiento, no solo el despliegue musical, el talento plástico de todo el espectáculo, esa maravilla de cantante que es Rebeca, además los dos cantantes, los varones también son muy buenos, más el despliegue escénico de recreación de folclore paraguayo, me parece maravilloso el espectáculo. Ay, precioso, las voces, la historia, los vestidos, la música por supuesto, todo muy bonito y muy paraguayo, así que estamos viviendo esta noche una noche muy paraguaya y muy espectacular. Esta obra, para mí, primera vez que la veo, pero refleja un mosaico sociopolítico de Paraguay de esa época. Está muy bien lograda, una gran escenografía, un gran colorido y bueno, los artistas estupendos. Una tejedora de ñanducí que hace maravillas en el bastidor con hilos de sol y de plata. Don Fernando. Doña Teresa. Aquí tiene usted, señor, ese lindo ñanducí. Con los sueños de mi amor, para usted se los dejé. Me contesta usted que no, me contesta usted que sí. Quiere usted comprar, señor, este lindo ñanducí. Aquí tiene el rojo vivo de la trémula pasión que nos hace su cautivo y nos roba la razón. Y allá luego en su extravío ya saciado su querer, que de cantar o vacío ya no hay agua que beber. Aquí tiene usted el azul que renueva nuestro fe, en lejana juventud, el amor de una mujer. En su amor fue la primera, tal vez nunca la besó, y fue fresca primavera que en su vida se quedó. Aquí entre la esperanza, no le gusta a usted, señor, de la frágil vida en danza, la esperanza es lo mejor. Que viviendo lo que sueña nuestro ingenuo corazón, que la dicha nos enseña que soñar es lo mejor. Aquí tiene usted, señor, este lindo ñanducí, con los sueños de mi amor, y para usted se los dejé. Me contesta usted que no, me contesta usted que sí. Quiere usted comprar, señor, este lindo ñanducí.